Hola y bienvenidos fans de Nevia Games, soy Electro, estamos aquí en Deathloop, episodio 3, continuando donde lo dejamos. Nos dirigimos ahora al complejo. Oh, mira, vale, rompe el bucle. Matar a 8 visionarios antes de medianoche es como un cuento de hadas un poco sádico. La única incompa de Juliana anda por ahí en algún lado. Vale, Juliana no hace falta... Ah, mira, en Juliana podemos investigar. Ah, podemos ir por ahí, un poco donde queramos. Ah, podemos seguir las pistas que nos apetezca. Vale, dejaré de hacer las sesiones de bienestar en el grupo de Hangar 2 por las mañanas. A lo mejor voy a proporcionar cierto control de aforo. Juliana hay que matarla en cualquier lado que me invada. Egor está enterrado hasta las cejas de documentación de investigación sobre el terreno fortificado. Se merece un buen descanso. Enfréntate a Egor. Desde el juego de Charlie. Vale, ¿cuál era el que tenía que hacer? Harriet. ¿No? ¿Cuál era el que me ha dicho que haga? Aquí, investigación. Ah, vale, esto es como de... Vale. Pistas de visionarios. Que es como las pistas de cómo encontrarles. Y esta es de arsenal, que es como armas. Vale. Estos son descubrimientos de sitios. Vale, ahora vamos a... A ver, un momento, por orden. Vamos a ir por la tarde al complejo. Entonces, aquí hay que mirar la tarde. Ah... En el complejo. O sea que no tenemos nada, ¿no? Vale. Vale, pues nada. Doctora Winnie Ellos está ahí para estudiar el bucle y nunca deja hablar con Chico Bisma. No se le escapa una. Se recomienda cautela. No sé qué quieres acabar metiendo. Quizá alguien científico al programa de hoy. Quizá ha encontrado forma de conservar cosas entre bucles. Oh, vale. Para que entre bucles me pueda quedar un arma o algo similar. Eso estaría bien. Que puedas coger tu arma favorita. Mierda, pero no tengo la carabina. No he traído mi carabina chula. Fue a la biblioteca, la reventé. Y ahí me había dado la carabina chula, pero me la dejé. La cambié por cualquier... Por algún arma random. Ah, qué penita. Pero ella ha muerto. Ah, vale, tiene lo de... Yo lo hago bien incluso cuando lo hago mal. ¿Cómo puedo conservar las armas? ¿Lo de imbuir objetos? ¿No has venido justo para eso? Me lo dijo otro yo mismo. No eres el único con varios yo, ¿sabes? No te creas especial. Pero si lo consigo... Sí, puede. Suerte. Lo de imbuir cada vez suena mejor. O sea, imbuirlos, vale. Como que se... Es de golatra. O sea, que pasen de un bucle a otro. Ah, vale, ahí como... Hostia. Me van a ver. O sea, no ver, pero va a saltar la alarma. ¡Ah! He ahora escondido un panel de control. Una hora de campo podía ayudarme a ubicarlo. Espera un momento. Me toca a mí.
¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Eso es! ¿Cómo se ha liado, no? ¿Dónde está? No, estoy. No sé dónde está. Ya ven. Vale. Hecho. Ahora, apagadas. ¿Y el anulador de campo qué hace? Apaga algo. Manuel es de campo, manuel de campo. Como decía, el manuel de campo bloquea los efectos de bloques, incluida una posibilidad de tomar. ¡Ah! Anula bloques. O sea, poderes de esta gente. ¿Sabías que Egor, Senni y Cole Valres descubrieron hace mucho Blackreef? Su propiedad es curativa única es convencida por Mahon para establecer su calentamiento, su enfrentamiento. Ahora soy Colván, eres Blackreef, ya lo sabes. Vale, bloques anulados, o sea, me bloquea a mí también, claro. Vale, puede ver si alguno tiene un poder como superpoderoso, ¿no? Supongo que si alguno de ellos tiene un poder muy poderoso, puedes anularlo. Vale, ¿y esto? Tienes que invitarme, si no fuera por mí, siquiera tendrías este sitio. Sin isla no hay casa, sin casa no hay fiesta. Alexis, vale, Egor, cuando quieras, después de anochecer, pringao. Oye, Alexis, ¿a qué hora es la fiesta? Tú ya digo, se llama máscaras de lobo, ¿no? No quiero ser el único que no tenga máscara, estoy invitado, ¿verdad? Llama mi apodo, puto desgraciado de mierda. Vale, Lobo Alfa 69, ¿y bien? ¿Cuándo es la fiesta? Vale, Lobo Alfa 69 es Alexis. Me voy a responder a preguntas. Si es que comemos corderos, ¿verdad? ¿Quieres que te comamos corderito? Quizá el que acabe comiendo soy yo, ¿eh? Quizá tenga una otra sorpresa preparada. Bueno, ¿me mintas o qué? Wenji, Wenji, ¿qué? Esta noche será la gran noche. Vale, me comunicaré con el futuro. Vale, no pasa nada. No tienes por qué creer. Ni sus resultados habrán cambiado de opinión. Ya verás, vale. Los de transmisores inalámbricos instalados estos dispositivos han sido cruciales. Cuando te publico resultados de investigación, te menciono los agradecimientos. ¿Eso es mentira? ¿Está de comunicaciones? ¿Comunicaciones del futuro? ¿Existe la publicación? No. Lo hueles. Mi preocupación profesional me obliga a preguntarte a qué te refieres. La pureza psicoterapéutica del aire en este lugar. Me siento más despejado con cada aliento. ¿No tienes ningún experimento del que ocuparte? Sí, ahora mismo estoy en la batería P. Aquí es donde los sueños se hacen realidad. Y con sueños me refiero a mecánica cuántica, claro. ¿Acaso te crees que andaba perdiendo el tiempo con el resto de idiotas? Wenji, ¿qué? ¿Sabes que alguien que ha tocado mi equipo? Nadie ha tocado tu equipo, jamás. Algún gilipollas no para de enredar las antenas que fija en mi laboratorio. Ha estado ocupada con proyectos de rigor. No tengo tiempo para cuidar de tus radios. No hay falta que cuides de nada, solo tienes que disparar a los desconocidos. Y tienes gente que encarga de eso. Mis amigos pedidantes los que me preocupan. A ver. El más paya. Porque afuera. Puede ser el motivo de que estamos aquí, ¿no? Poder descubrimiento. Justo por eso fundamos a Eon. Este índice de CEO me ha dejado sin permiso en los canales de grupo. Buenos días, Egor. Chani me ha quitado acceso a los grupos. Sin mí ni siquiera estaría aquí, ni él ni nadie. ¿Cómo fue que los trajo aquí? ¿Y quién encontró a Cole? Pues yo, claro. ¿Quién sacó a Cole del manicomio ese? ¿What? ¿Quién le convenció para que nos ayudara? Ah, bueno, manicomio como no igual literal. Yo pienso que no te has enterado. ¿De qué? De lo de Cole. Oye, tengo una reunión pendiente de explicaciones que no hay duda. Que el qué de Cole he vuelto. Mañana pienso hablar seriamente con Charlie. Pero he comentado exclusivamente mi trabajo. Cole se ha revelado. Estoy intentando caerse de bucle. Ya sabes lo que hay que hacer. Espera, ¿qué? Despropea todo.
Tengo que hablar con él, hacer que entren razón. Es un tipo razonable, suele serlo al menos. Juliana lo tiene todo bajo control. ¿Dónde estás? Arriba, la batería R. Vale. Igor tiene muchas ganas de echar un vistazo a los resultados de sus experimentos. Vale, es un experimento. Ah, vale, no. ¿No es una pista? Mira, he descubierto un panel de control, un anulador de campo para ubicarlo. Ha escondido su panel de control. Vale, pero ¿puedo llevarme esto encendido? O sea, hay que soltarlo al final. ¡Hostia! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Mierda! Joder, está en el medio, tío. No se puede pasar por ahí directamente. Ojo, qué rango, tío. ¡Bah! Nada, ya está. Ese no me está dando la espalda, ¿no? Hecho. Me mola porque en realidad ninguno está muriendo. Todos están simplemente... ¡Uy! No tengo que ir por ahí, no vamos a ir por ahí. A ver, realmente imagino que los mapas en realidad sí que son un poco grandes. Mira, Alexis. Hay un clon. Bien, estamos de acuerdo, güey. Pues claro, siempre son correctos, podríamos prolongar el bucle durante. Güeyes, en plural. Era de esperar. La cosa se complica. Hay veces güeyes en el complejo, ¿qué podría salir mal? ¿Pero qué coño? ¿A dónde va esa luz? Yo también quiero una tormenta de cols. Hostia, hay un montón de Wenjis. O sea, no es una sola, son un montón. Estoy a tope de munición. Si la mato, me llevaré ese poder. ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Eh? Una distracción.
distracción. Venga, solo quedáis 10. ¿Ocho? ¡Ah! ¡Una menos! ¡Quedan cinco! ¡Seguridad vulnerada! ¡Activando despresurización! ¿Hola? ¿Qué? ¡Me va a traidor! ¡Para ti, hija de los cojones! ¡Ah, que se ha atascado! Se ha venido esto arriba enseguida, ¿no? Ojalá saber que esto empezaría a ponerse de madre cuando... Vale, creo que ahora estamos en sigilo. Podemos seguir un poco en sigilo. Vale, pasa que están aquí dentro. Habrá que entrar desde... Cuestión desconocida, observación. Busca que han quedado visionarios a través de la anomalía con éxito. Pues gracias a la anomalía sigue generando cantidades muy reducidas de residuo inestable. De sobra para ingenios y aceptable para bloqueos, para bloques. Pero insuficiente para imbuir objetos. Que ha confirmado la existencia de objetos visitantes. Complicación. Predije que el solapamiento solo tendría lugar en ciclos posteriores. Su presencia del primer día indica que nada no sea el primer día al fin y al cabo. Hostia, claro. Ha confirmado que los objetos visitantes están formados por mantener de residuo. Esta población, una versión a menor escala del proceso de estabilización del bucle, debería ser capaz de anclar un objeto imbuido, como un ingenio, un arma, a un visionario, en concreto yo, lo que transformaría un elemento visitante permanente con solamente ciclos. El ecologizador está listo y imbuido también, por supuesto, también. Solo hay que resolver la cuestión del residuo. Anda. Si mato a las Wendy's, puedo usar este cacharro para conseguir residuo y arrancar la máquina. ¿Tiene sentido? Sí. No. ¡Ja! ¡Qué locura! ¡Qué cosa más loca! ¡Ah! Vale, le hemos robado residuo a esta cosa. Vale, entonces sí que robamos residuo. O sea, de los ítems random hay que robar residuo. De los objetos perdidos y tal. Mira, una entrada. No acabares, Colt. Ah, vale. Mira, ¿esto? No.
Asoma la cabeza. Vale, no lo vamos a explotar. Ha habido un punto ahí. Todo esto es súper ruidoso siempre. Wenji salva el mundo. De Wenji para Wenji. Es el prototipo. El gato bien acordado fue herramienta auxiliar combinada de radiación luminosa y inocua de tasa acelerada. Se debía a Ligita. Porque facilita las cosas. Y servía para que los entrenadores pudieran hacer pruebas que ganan escala. Que uno de estos imbéciles lo escribió mal. Les voy a dar las pruebas. ¿Sirve la luz para desintegrar el objeto de residuo? No, fracaso. No sirve luz para desintegrar el objeto, no, fracaso. Posible combustión. Te celular, consigue luz de atravesar a gente útil, las torretas de seguridad. Sí, pero no es la intención. El prototipo de permanecer en su caja hermética coña en todo momento. Menos por la noche, supone un riesgo. Quien fuera que diseñara este sistema lo pensó proteger la fuente de alimentación contra flujos de plasma contra nivel de energía, es decir, láseres. Wenji construyó una letal arma láser y dejó una carcasa protectora sin supervisión. Oh, ¿esta? ¡Hostia! ¿Qué dices? Hostia, me reventó, ¿eh? ¿Puedo llevarme esto para pillar mi propio cadáver? Pues sí. Vale, esto da energía, pero no apaga el cacharro. Y esto dispara el láser. Vale, ¿y si? Hace falta un cacharro, ¿no? Algún tipo de... No espera pasar algunas cosas extrañas con el bucle. Ya todos nombres rimbombantes. Ah, vale, ¿y si...? Estoy pensando. ¿Qué puede ser? ¿Y si...? No. Aquí hace falta algo.
que no sé qué es lo que hace que... poder activar esto. A ver, me dice algo. Si puedes girar la telecita hacia la estación de carga, puede que se libere solo. ¡Ah! Claro, pero ya he fracasado. Porque me he cargado esto. Bueno. Un fracaso. Otro día, la próxima vez que volvamos por aquí, lo intentaré. Ah, el pitido es de la mierda esta, para que no la pierdas. Soma. Eso no ha sido fatal. Una distracción. Ah. Vale. Casi peor que matarla sin más. Es igual, ¿no? Sí. Puedo acceder con todo el tipo de guaña a través de un dispositivo. Claro, pero no lo conocemos. A ver si hay algo más por aquí. No, esto habrá que hacerlo aparte. ¿Y esto dónde hay que ponerlo ahora? Supongo que en algún lado de aquí, ¿no? Ah, vale. Muy bien. Ahora solo hay que meterse en la ducha rara esta y pulsar el botón. ¿No? Mierda, ¿y eso cómo coño se hace? Disparar al botón desde la placa. Venga, ciencia, va por ello. Alarido, pero sordo. La muerte un pequeño precio para pagar por usar tu equipo. Ahora me he muerto. Ahora me he muerto. Te ha matado a torreta, has muerto quemado. La muerte es un pequeño precio para pagar por usar tu equipo. Vale. Vale. Vale, y vuelve el bucle, ¿no? A la mañana siguiente, claro. Ya, pero ahora sí que tendré las cosas. ¿Todo? ¿Todo? O tienes que elegir. Pensaba que sería como. Elige tres o cuatro cosas. Pero qué coño. ¿Funcionado? Reside imbuir objetos. Ahora puedes emplear residuo para imbuir armas, ingenios y bloques, lo que te permitirá conservarlos entre bucles. Todos los objetos que hayas imbuido volverán a aparecer en tu arsenal por la mañana. Consigue residuo objetos imbuidos por toda la isla, los rastros que dejan residuos visionados cuando los derrotas. También puedes sacrificar armas, ingenio o bloques para encontrar aún más residuo. El residuo se puede transferir entre bucles y no se puede transferir entre bucles y gastarlo mientras puedas. Si te mueres detrás del bucle, soltarás todo el residuo que tengas donde mueras. El lugar aparecerá señalado indicado, eso sí, puedes retomar nomás sin bucles se inicia, lo perderás. ¡Oh, sí! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado de cojones! ¿Quién es ahora el supercientífico? ¡Pero solo tengo este arma! Tú y yo, cariño. Juntos para siempre.
O hasta que me cargue el bucle. ¿Cómo quieres que te llame? Señor Arma es un poquito formal. Armando... ¿Armández? Quizás... Maquinote. Estoy a tope de munición. Vale. Ya sé, el juez, sí. El puto, puto juez. ¿Por qué parece que aquí estoy más? No tiene sentido. ¡Don Explosiones! Aunque eso suena un poco a laxante. El recolector eres tú. Hombre, está bien no tener que... Vale, entonces ahora, por ejemplo... ¿Qué hago? Voy a por mi... ¿Cómo sé qué puedo mantener y qué no? ¡Mini Colt! Nah. ¿Colt Junior? Este sí que tiene gancho, ¿eh? demasiado personal. ¿Colt Segundo? ¡Sí! ¡Colt Dos! ¡Al cuadrado! ¿Qué coño hago poniéndole mi nombre a un arma? La conversación ha... Mierda, me he dejado esa movida. La conversación ha cambiado, con Juliana. Ahora es como más directa, en plan... Sí, nos ha traicionado, hay que matarlo. Ah, pero he perdido todo mi residuo. Ah, vale, puedo elegir qué llevarme, ¿no? Doctora Wen Yeva es nueva rival para ti, empiezas pisando fuerte. Con el poder de imbuir a tus manos, necesitas las herramientas de Wenji. Voy a coger residuos a mano y imbuir gente de objetos cuando tengas suficiente. Consigue residuos objetos espadecientes, visitas por todo Blackrear y visionarios asesinados. Cuando utilices retomar el bucle, soltarás todo el residuo que lleves encima donde hayas muerto. Si encuentras tus restos para recuperar el residuo que contienen. Mueve el cursor. Hostia, el Dark Souls. Mueve el cursor y pulsa aquí para seleccionar la mente de Colt. Vale. O sea, cursor para seleccionar esto y comenzar a imbuir objetos. Colt encuentra los objetos visitantes en la playa, así que comienzas con cada buque un poco de residuo, pero no subiendo como para imbuir tu arma. Por suerte, esto tiene solución. Hay muchos objetos que contienen residuo y puedes sacrificarlos para extraerlo. Utiliza el cursor para seguir objetos de armas. Sacrificar la absorción de impactos te otorgará la cantidad de residuo necesario para imbuir el LIM 10. No te preocupes, todo lo que Colt se encuentra en la playa incluye la absorción de impactos y se atrasará al principio de cada bucle. Vale, delete. ¿Qué botón es delete? ¿Suprimir? Delete, qué botones delete. Estoy idiota, qué botones delete. ¿Qué botones? No, momento, qué botón es delete. ¿Cuál es la tecla del? Del es suprimir. Coño. Uy. Ah, vale, suprimir. Vale, joder. Vale. Hecho. Con el poder de tus manos puedes comenzar a crear un arsenal de armas, ingenios y bloques de soporte de estado de buque una y otra vez. Los bloques en particular te proporcionan potentes habilidades sobrenaturales como el teletransporte, una fuerza increíble. Bueno, yo no tendría ningún bloque, pero a menos de más misiones sí. Matado sí que tengo sus bloques. No sabes qué hacer ahora, un sitio de información ha descubierto de las pistas. Si quieres los bloques, mantente ahí por Charlie Montag, cuya habilidad quiebro te permitirá teletransportarte. O Harry Morse, que despidió en el Nexus, un bloque que sirve para enlazar a los enemigos, lo que pasa afecta a los demás. A medida que vayas explorando Blackrear, encontrarás numerosos secretos, códigos, pistas de todo detalle sobre diferentes distritos y periodo de día. Los documentos se recogen aquí, pistas, vale. Recuerda que a cada distrito encontrarás un diferente... Vale, sí. Que sí, vale. Otros jugadores pueden invadir tu partida, controlando a Julian, interferir en tu munición. Con esto puedes impedir o no que otro jugador en tu partida.
Estoy online, ¿no? Vale, bueno, pues que entren. Si me matan, pues me matan y ya está, ya ves tú. Vale, ok. Estamos por la mañana ahora, ¿no? O sea, es por la mañana. Harriet. Tenemos a Harriet. Mira, por la mañana pues hace un montón de cosas. Jefe, ese señor está en su hangar por las mañanas. A lo mejor debería proceder cierto con todo de aforo. Vale, si lo tenemos en el arsenal. Fue cierto doblar río 5 grados para romper el buque. Mejora la mente de Colt. Vale. Esto ya está entonces. ¡Ah, hostia! ¡Ole, chaval! Bloque quiero de Charlie. Bloque de Nexo de Harriet. Vamos a por Nexo. La licita. Vamos a por el Nexo. Ese es el hangar este. Vamos a por esto. El bloque Nexo, que es ahí, por la mañana, ¿vale? Y es hangar por la mañana, elimina a Harriet. Y no hay nada más en hangar por la mañana. ¿Me ha consultado documentos? Que sí, vale. Entonces vamos a ir al hangar, a la bahía, por la mañana. Lo fuerte dice, está en esta bahía. Vale, vamos también a, podemos ir también a los fuegos. No puedo, no deja marcar esto, pero... hemos dicho que vamos a la bahía de Carla. Bahía de Carla por la mañana. Vale, elimina a Harriet. Y bueno, sigamos fuegos artificiales. Vale. Me gusta. Me está gustando cómo está construido, ¿eh? Cómo construye la misión. Cómo. O sea, es muy guiado. Está claro que está muy guiado. No te deja completamente tú tomar notas y hacer tú. Pero bueno, sería mucho más duro. O sea, para un juego más ligerito, creo que la experiencia mola que te la planteen así. A mí me gusta así. Oye, Juliana, he podido imbuir un arma. Lo probaré con ingenios o incluso con bloques. Ajá, ¿y a mí qué? O sea, que sé cómo imbuir objetos. ¿Crees que es la primera vez? Buen día, tardó 7 días. ¿Y por qué lo he repetido? Es cuestión de memoria. Hay cosas que no se pueden recordar, se olvidan y ya. ¡Joder! ¿Pero qué coño le ves a este sitio? ¡Pero si es la leche! Es el único rincón del mundo que no es una puta mierda. Ya verás a qué me refiero. Lo que veo es que estoy a punto de cargarme el puto bucle. Siempre cambias de opinión, Colt. Y entonces comienza la mejor parte. Lo de basura a media tarde. Me voy a recuperar y ya sabes que para la ceremonia. Coño, hace la puerta cerrada aún. Me has hecho un trato. Voy a poder jugar con tu basura tranquilamente. Pero como juegas para el caos. Con una pared que puede comer, haceros tratar esta puerta de seguridad tuya. Ah. Vale. En esta situación, su tener la gestión de basura encargada de la actividad de Carla. La entrada solo sale por las tardes. Porque todos llevan máscaras. Todos son Colt o algo así. ¿Cómo me va a pasar el puto juego solo con este arma? Es que es flipante. ¡Hombre! Mi mejor amiga. Vale. Aquí hay eternalistas. No esperaba eso. Joder. Thank you.
Joder. Ah, me jodieron. ¡Ah! Es que está ahí la puta torreta, tío. Pero aquí lo voy a tener muy jodido. Toma ya. ¿Qué ha hecho eso? Soltar gas. Pensaba que explotaría. Oh, Dios. Ah, es como veneno. Está por debajo. Este es el mejor arma. Ojalá, ahora sí me interesaría ir a la biblioteca, tío. Estoy a tope de munición. Petardo. Ah, vale, mierda, está ahí. Bomba de pintura. Oh, los fuegos. Atontado, si hablo contigo, no que te acercas putos de mi caja. Está a tope de las mercancías jugosas auto de Updam. Y Fran dice que cualquiera que quiera jugar a marrar antes de esta noche va a estar comiendo petado durante 50 bucles. Así que largo. Besos y abrazos. Fran y un contenedor de la bahía de cargo fue artificial. Me ha dejado cuidado. ¡Hostia, qué mal! ¡No me jodas, que te reviento! Lo investigaré. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me queda sin... que no me quedan vidas! ¿Puedo nadar? ¡Oh, que me congelo! ¡Oh, ay, 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 ay! Me va a acabar matando, tío.
ido bien en la medida. Vale, el contenedor de Frank está aquí. Solo es uno de residuo, pero bueno, yo qué sé. El problema es que no puedo entrar. Necesito alguna contraseña para que me la dé. Dice que quizá visitar a Frank. O similar. Madrid fue a ser operación horizonte, mami. He visto a... Bien escondido. No llego, ¿no? No. Un sendero menos transitado. Falta aquí un código. Una escopeta por ahí. ¿Cómo se sube? Vamos a subir un poco la brava, ¿no? ¡Ah, no! Tengo el doble salto. Es que en este bucle no lo he pillado, pues idiota. Vale, por ahí. Se me ha olvidado, o sea, le he dado sin querer y no. En este bucle no tengo el doble salto. Me está mirando. Vale. Ay, no. Es la que tengo, ¿no? No hace falta. El problema es, yo tengo un arma imbuida, que es porque ya está imbuida. Si yo cambio mi arma ahora por otra igual, no está imbuida. O sea, que ahora ya está remachadora, me la tengo que quedar hasta que quiera tener una mejor. O una remachadora azul que luego pueda imbuir. No, pero estoy bien. ¿Qué haces el lío? Si ahora suelto este arma, pero luego... ¿Por qué aquí, Harriet? Si ahora suelto este arma y cojo una remachadora mejor, tendré que intentar apañarla luego. Por mucha gente invite, seguirá sola. ¿Esta es la que invita a todo el mundo a su fiesta? A tiempo para el espectáculo. Que tiene un pavo ahí colgado. O sea, no es que esté colgado, es que está trabajando. Vaya, ese lo han visto. Me encuentro muy bien.
Eso salen con un... Ah, es Harriet. Hostia, que todo esto está envenenado, no lo había visto. ¿Se ha llenado de veneno por mi culpa? ¿O lo ha llenado ella? Lo mismo lo ha llenado ella. ¡Ay, qué mal! Fracaso, fracaso. Ah, bueno. No pasa nada. Sabemos cosas. Contenedor. Dos documentos. Instalaciones subterráneas y objetos de basura. Vale. Ah, bien, nos podemos saltar todo esto. Perfecto. Vale, lo mismo. Vaya de car por la mañana. ¡Oh, qué bien! Gracias. Si al final estos, en los juegos de Arcane siempre la muerte no se castiga, entre comillas. Me refiero que da igual. Vale, pregunta. Tengo el... Me refiero, si muere en los de Arcane, en el Dishonored, literalmente guardas todo el rato. ¿Por qué hablas conmigo? Me entretiene. Bueno, te iba a contar algo sobre Harry, pero si prefieres que... Lo que quiero saber es qué coño está pasando. Tengo mi... Tengo la remachadora. Sí. Salir de este agujero enseguida. Y esta... Y, la, y el básico. Y todo lo básico que hay por ahí. Lo que no tengo es el doble salto. Eso es lo único que no he pillado. ¡Hosties! Loco, que no tengo armas. Pensaba que tenía la remachadora. A ver, me interesa matar a Yuriana, pero si es otra jugadora me va a reventar. Ese llevaba un rifle. ¡Ah! ¡Uf! No sé dónde me cola. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Todo mal! ¡Ah! ¡Ah! Todo mal, ¿eh? Ah, no se puede, ya estoy condenado ya. Bueno. Bueno, al menos estoy ahora en... Toma. Hola. Estaba ahí.
¿Cuál fue la semilla de origen del programa de Gon? El club de Fan Fran, el locuaz despidió a Samón y con la semilla de tal. ¿Cuál semilla que dio origen al programa Aeon? Esto deberíamos saberlo, ¿verdad? Ah, pero a saber, ¿sabes? El club oficial de Frank, el locuaz, Spicer, los amigos, la oficina de Tres Medios, una expedición de condiciones, apegos de Charlie Montana, nuevos documentos sobre antiguas iniciaciones, habríamos de... No sé, ¿la 5? ¿Cómo están los curativos de 100 generaciones? Se da su voz con los huesos. ¿Dónde viene el nombre de esta isla? Hostia, no lo sé. Vamos a ver si alguno es el 1. Vale, ninguno es el 1. Solo podemos probar una vez por bucle, ¿no? Me cago en la puta. Avisal. ¿Sabes? Porque eso se puede probar una vez por bucle. Juliana, ¿dónde está? Para mí. Ah, estás ahí. ¿O no era ella? No, no era ella. No, no era ella. Definitivamente no era. Estoy a tope de munición. De la que me interesa, ¿no? ¡Ah! Mismo sitio. Tiene que haber otra manera. Porque no me quedan reinicios ya, tío. Los he perdido todos llegando hasta allá. Pegar un tiro súper arriesgado en realidad. Ah, no, me queda munición. Ah, vale. Sí, sí, me queda así. No tengo granadas. Una bala. Son dos enemigos. He visto a alguien. ¡Traidor a la vista! ¡Ah! Juliana, no. ¡Oh, no!
Oh, está mal, voy a morir. Oh, no había nada que hacer. Saludos de Juliana. Darth Noob. Ah, o sea que sí que era un tío. ¿En serio? Y sea, pues sí que se aburría, tú. ¿Qué ganas? Vale, el juego de preguntas. Uf, va a ser una movida, ¿eh? Vale, ha sido pinche fracaso, pero creo que lo vamos a dejar por aquí. Pues ya va siendo un poco de tarde. Así que nada, próximamente más. Muchas pistas, tío. Muchas cosas al final. Pero bueno, mola. ¡Hala! Próximamente más. Un saludo, hasta la próxima. Adiós.